Acudimos a un supermercado. Aquí 2 kilos de patatas se pagan a 2,80 euros y 2,98, es decir, 1,40 el kilo. Lo mismo sucede con la cebolla. 2 kilos, 1,70, dividan 0,85 el kilo. Pero si nos trasladamos al campo... El precio de la patata o de la cebolla se han desplomado un 40%. Los productores y agricultores lo tienen claro. Ya no compensa. El año pasado se quedaron todas ahí. No valía la pena recogerlas y las dejamos. ¿Cuántos kilos tenías ahí de cebolla? 180 toneladas. ¿Todo esto era huerta? Sí, 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 sí. Julio, ahora mismo, ¿cultivar patata compensa? No. ¿A cuánto te están pagando a ti la patata y cuánto puede llegar al mercado? El precio al agricultor son un kilo. ¿El kilo? El kilo. Pero cuando esta patata llega al consumidor, su precio se multiplica hasta por 10. La pregunta es, ¿quién pierde y quién gana? Esto va más que nada para el mercado nacional. Hay un sobrante de patatas y de cebollas y claro, hay mucha oferta y la demanda es la que es. Probamos en este otro establecimiento. De nuevo, patatas a 1,55 y a casi 1 euro el kilo. Y ninguna cebolla baja del 1,10 el kilo. El que no tiene voz y sabe lo que va a ganar es siempre el mismo, el productor. ¿Debería de fijar el precio al revés, desde el campo hacia arriba? Yo creo que sí. Desde asociaciones como ABA, Saja alertan, las importaciones podrían poner en jaque nuestra tierra. Es una ruina para el agricultor. Es que ya esto viene de antes de la pandemia. Bueno, justo antes. Y era justo antes, y era el tema estrella, porque los agricultores hartos habían decidido paralizar España, cortando las principales autovías de la red nacional de carreteras para protestar por su situación. El ministro Planas anunció una serie de reuniones y una serie de medidas. Sí. Medidas que no acaban de llegar. Bueno. Medidas que hacen que el campo para los agricultores sea deficitario. Ahora, es decir, no solo no recuperan la inversión, sino que encima pierden dinero. Bueno, de hecho, una de las medidas... sale mejor tirar 150 toneladas de sandía, como el caso de Almería, que ponerlas en el mercado. Pero ahora que nos llevamos también con Marruecos, tenemos otra forma de presión. Se cierran las fronteras, que no venga ningún producto y apostamos por producto nacional. No, pero eso, es que como comprenderás... Eso lo lleva Europa, ¿no? No, claro, no se hace que, ni se ha hecho nunca. Lo que sí podemos comprender, ¿no? Esther, claro, es que el agricultor marroquí no tiene las mismas condiciones ni las mismas cosas que los nuestros. Entonces, el coste de producción es mucho menor. Pero porque es que eso sí que es casi esclavitud. Es decir. Eso viene con la política europea y, por supuesto, está todo encardinado con la PAC. O sea, que ahí se contempla que si nos tienen castigados, por aquí, pero pues yo le inyecto por allá. Las naranjas te las comes tú, Mohamed. Y hay un problema aquí que es, de verdad, de estructura de mercado. Tenemos una cosa que se llama la uberización del campo. Nunca había habido más riqueza en el campo, pero nunca los agricultores habían sido más pobres. Nunca. Hay 3-4 grandes empresas que compran, que son las mayoristas, y todos los agricultores quedan sometidos a ese embudo. Este es el problema que tenemos, Joaquín. El problema es que tenemos literalmente un campo Uber, en el que tú de repente tienes a un montón de gente produciendo, pero como hay 1, 2, 3, 4 compradores como máximo, los precios que te ponen son los que te comes. De hecho, y al final tenemos agricultores y ganaderos quebrados por una mala estructura, por venga, falta de dale, competencia. De va. Hecho, quiero recordar que esto se legisló en el Consejo de Ministros. Hubo un pequeño cambio para poner un poco un dique de contención ante los mercados mayoristas. Bueno, se pactó la política agraria común por parte de los 27 Estados miembros. Claro. Entrará en vigor en 2023. Y hasta entonces, ¿qué es lo que se preguntan muchos agricultores?